escuchando. La madera que no se la lleven. A indultar a los militares detenidos en el penal de Magdalena. Menem dijo que a los militares detenidos en el penal de Magdalena, privados de su libertad luego del alzamiento carapintado del 3 de diciembre del 90. Son informaciones de Universidad de la hora 10:30 proporcionadas por la agencia de noticias Telam. Fallecidos podrían ser portadores del HIV y pertenecían al grupo de personas que recibían tratamiento en la clínica platense citada. Las investigaciones del juez se cumplen, bueno, para establecer justamente la veracidad de esta denuncia que tiempo atrás fue efectuada por el Cobres. Sí. En general se trataba de pacientes de mayor edad que eran atendidos más de los años en costa en las historias clínicas y que diera que hablar un poco a los ministerios de salud, pero no tanto, porque en principio se pensó que se podía hacer la temperatura la real. La real, exacto. Te diría que es de 6-8. Bueno, está bastante bien. Yo por mi parte siento una humedad del 87% y una presión de 1027,5 hectopascales. Así que creo que son datos correctos. La presión que sentí, Juan, de 27,5. Sí, pasa que siento voy. ¿Y la cantidad? No, sigue siendo lo mismo, sigue hablando de los canallas. Formuló una seria acusación. Por
aunque personas que identificó causaron graves trastornos en el Instituto Laos Alfaro de la ciudad de La Plata y anunció que en 10 o 12 meses reabrirá el establecimiento de Andrés San Juan. Entonces yo lo que digo es una cosa, si es dentro de un año. Bueno, dejé que en todo caso yo. Sí. Pero vos ya sabes una vez de eso, ¿te viste? De nada. Así que, bueno, mira, no te gusta que queremos para que. No, te digo que. Pero sí. Intercambio de la Universidad Tecnológica Nacional. Tres. Preocupación para la población. La UTN informa que los datos epidemiológicos indican que el factor de riesgo.